ahí vamos. José, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Feliz viernes. Pues ahorita vamos a empezar el remake del lobo. Voy a jugar un ratillo porque más al rato me voy a ocupar. Mejor y nada más jugamos unas 2 horillas por ahí. A ver, ¿a dónde llego? ¿A dónde llego? Igual, no sé, igual activo al Tyrant o llego al segmento de Sherry, no, o a la, o al orfanato. Vámonos, vamos a ver dónde llego. Ya me voy. Edo. ¿Dónde está? Okay. Y ya lo configuré. Me acuerdo que cuando jugué el Village, tanto la campaña principal como el DLC, había pedos con este motor gráfico que es el Re-Engine. Al jugar yo en 4K. Al jugar yo en 4K. De manera muy extraña, al pasarlo a stream, a 1080, como que había broncas. No sé si se acuerdan, o tú te acuerdas cuando lo jugué, el DLC de Roses, como que se alentaba. Entonces, no sé por qué se me ocurrió cambiarlo a 1080 y se arregló. Entonces, como es el mismo motor del Village con este juego y con el del 3, pues voy a estarlo jugando a 1080 para que no haya ningún problema. Vaya a jugar normal, porque la neta sí, esa vez me sacó un pedo y dije, no mames, pues a qué se debe el problema. Y pues nada más lo cambié y ya, o sea, se arregló. Hola Dana, ¿cómo estás? Ya vamos a empezar aquí la campaña de ayer. Darle nueva partida, Claire. Le puse un traje a el de la tipo como el de Leon de la RPD. Ahorita lo vamos a ver. Voy a jugarlo en estándar y voy a ponerle las voces normales. Ya le cambié algunas cosillas de mods como yo había dicho hace días. ¿Va a hacerlo? Y así vamos a empezar. Hola Teca, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ahora me pasó la maldición, ahora no. Yo no tengo internet, no manches, de tanto decir eso ya los contagió de no tener internet. ¿Tú qué internet tienes? Ok, no, no, para. Déjame el. Fin, déjame lo reinicio porque neta no tengo los subtítulos. Porque cuando yo instalé el mod de las voces en latino, dicen quita los subtítulos. Entonces, déjame lo hago otra vez. Lo reinicio. Salir. A ver, ¿qué trajes tengo? Ah, ok, bueno, déjame. Déjame pausa aquí porque le puse un mod que no viene al caso, el del cabello, sabe raro, entonces no quiero broncas. Hace 20 minutos tenía el Easy. Ah, el Easy, bueno, lo que es el Easy y el Infinitum sí son problemáticos. Yo tenía antes Easy, hablo de hace años. Pero ¿dónde era? Gráficos, pantalla. Idioma, subtítulos, ok. ¿Qué onda, Alan? Hablando de. A ver, espérame, déjame. Cambio este pedo aquí. Va a ser. Sí, de hecho, ayer dije que iba a ser este juego. A ver, ¿dónde estás? El pelo. No viene al caso que tenga ese pelo. Clásico, clásico. Ok, aquí estás. Ajá. Espero que en un rato vuelva. Sí, pues ojalá vuelva, porque así a veces pasa. De hecho, a mí me llegó a pasar de que se me iba. O sea, hay un foquito rojo en el módem parpadeando. Entonces yo marcaba a reclamar de que, oigan, no tengo internet. Y la grabadora me decía, ahorita tenemos problemas en el área. Entonces al rato vuelve. Es como que, ah, bueno, chido. Aquí ya terminaron ayer. No me acuerdo, así como a las 8. Porque me acabé la campaña de Chris corrido. No la dejé a medias, me la acabé en ese mismo ratito. Y salió mejor para empezar ya una vez ya directo con el 2. Ahora sí. Hablando de internet, no me digas que a ti también.
coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now, how many drinks did you have? Pero tú no tienes, José, el paquete, porque de hecho una tía lo tiene, de que tiene el Easy, pero también tiene la modalidad de que puedes tener en su celular internet. Entonces, no sé si tú lo tengas. Puedes estar en otro lugar. Pues traes el celular con ese internet, no, pues vas a andar ahí conectado. ¿Cómo vas, Andy? Yo creo que esta casa se lo re antes de que salga R4. Yo que sí. Mira, si hoy juego hasta el orfanato, o no sé hasta qué punto llegue, y mañana, o al rato en la noche, o mañana le seguimos, y yo que ese ritmo si no lo acabamos. Porque mira, lo que son esos juegos, el Remedy del 3, y los demás, pues no tengo ningún problema. Así de que, me tomé días en acabármelo, no. El que sí va a estar largo va a ser el 6, porque son 4 campañas. Y el Revelations 1. El 2 no, porque el Revelations 2 es muy corto. Pero el 1 sí es largo. ¿Por qué se me antoja esa hamburguesa? Se acabó de desayunar. No, esa hamburguesa no la hallo forma. De hecho, en Twitch siempre está el mame de esa hamburguesa de que no se le ve ni forma de nada. No lo tengo. ¿Ya te vas, Teca? No, de hecho a lo mejor hice un paquete que aparte, porque digo, mi tía lo tiene. Ya lo tiene. Y eso que no siempre está en su casa y, o sea, está afuera y siempre lo trae. Yo quiero jugar el 2 remake, pero no tengo cómo. Pero si vas a jugar el 4, ¿cómo? Y este es el mismo motor gráfico. ¿O dices tú por el problema del castigo? I will, but I gotta go. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? Ay, mijita, tú siempre te metes en problemas. Tienes la maldición de tu hermano. Sí, no lo tengo y también por los regaños. Hello? No, pero digo, vas a jugar el... ¿Cómo se llama? El 4, digo, que se me hace mejor. Hello? De hecho me jala mejor el Twitch. De hecho a mí, bueno, no, yo nunca he usado datos para ver Twitch porque siento que me los absorbe de pedo. Ojalá no me pase como con ayer, que es el control se estaba chisqueando. Leon Kennedy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Justo cuando vamos aquí empezando. Jugar, pero digo, ¿qué pasa? Entonces no va a haber pedo, digo, ya van a ser vacaciones. Espero no haya ningún problema. Wow, el pobre policía que sobrevivió a 100 zombies, acá se murió de pedo. Lástima, estuvo bien, bien bañosa ese DLC. Ok. No. Yo. De hecho, yo me compré este en oferta porque lo estaban dando junto con el Remedy del 3. No me acuerdo si me salió en 600 pesos por los dos. Pero eso te hablo cuando fue a principios del 2022. We gotta get out of here. You all right? Yeah, I think so. Thanks. Ya me las darás. ¿Cómo? ¿Cómo está eso, Leon? Leon con vibes de Rick Grimes. Y de hecho le puse el mod de que le quitara el sombrero. Entonces en los trajes alternos va a tener ese tipo de peinado. Porque en el otro traje tipo detective el trae así como que peinado. Y acá en este trae sombrero. Y se lo quité. Ah, Leon, ¿qué onda? Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias por el apoyo.
Igual, espero que te gusten los emotes que tengo ahorita disponibles. Ya saben, como hoy viene uno de 15, ocupo 15 suscripciones para que Twitch me libere otra ranura. Creo que es una ranura o dos, no me acuerdo. Para yo meter más emotes. Por el momento, ahí tengo como 4 ahí liberados. Uno que Twitch me dio por default y otros 3 que yo pude, meter. A ver si me doy una vuelta por aquí después, si no, ni modo. Sí, de hecho yo pienso hacer stream un ratito, o sea, unas 2 horas. Y ya veo si de rato me conecto, como a las 7, 8, o si no, mañana a la misma hora. No hay problema. Y a mí me gusta mucho ese emote de Richter, de Castlevania. Me gusta muchísimo. Por eso dije, déjame lo pongo. Y tengo varios en mente, pero no los he hecho. Pero apenas ya me liberen más ranuras más adelante, que se pueda, ya los voy metiendo. El pedo con Twitch es de que cuando uno mete emotes, aunque no sean así, digamos, gráficos o yo qué sé, se tarda muchísimo en validarlos. De hecho, creo que, por ejemplo, creo que ese que tú pusiste me tomó como una semana por ahí en que lo validaran. Y son validaciones manuales, no son así por una inteligencia o algo. Es gente de Twitch que los ve manualmente y dicen, ah, sí, lo apruebo. Ah, no, no lo apruebo. O te dicen, no, este no, no lo apruebo porque tiene esto y lo otro, modifícalo. Y se ponen así como que muy requisitosos a la hora de los emotes. Con algunos. Entonces tú, Leon, como eres el segundo suscriptor, bueno, que la segunda persona que se suscribe así directamente, tienes ya el logo de fundador. Ese tú ya lo vas a tener de manera permanente. Solamente 10 personas que se suscriban al canal por primera vez van a poder obtener ese logo de fundador. ¿Qué se necesita para suscribirse, Andy? Pues abajo de la opción del canal viene ahí la opción de suscribirse. Como ayer él andaba preguntándome el método de pago. Puede ser cualquier método de pago. Y una vez que uno ya se suscribe, ya te cambia el logo a. Te regalo una suscripción a Bren. Gracias, Leon, por dar una suscripción a Bren. Ahorita no está ella, pero ella suele venir a los streams. Entonces me imagino que cuando ella ya venga, lo va a ver. Tuve que recargar tarjeta y listo. Ah, entonces pagaste ¿con qué? ¿Con no, tarjeta normal o la de crédito? Hola Sebas, guión bajo 1, gracias por el follow. Bienvenido. Estamos aquí apenas empezando la campaña con Claire. Y ya después seguirá la de Leon. Pero este es el Claire primer escenario. Tarjeta de débito, sí, se puede con cualquier método de pago. Sí, se puede con cualquier método de pago. No puede ser modo millonario. O sea, no, ah, no, Alan no estaba. Creo que Alan llegó tiempo después, pero en una ocasión. Reclor regaló 5 suscripciones. No me acuerdo. Se aprecia muchísimo el apoyo, la verdad, se los agradezco. Es que la de sus. A la tarde puede elegir a quién. No sé. Ah, esa manera aleatoria. Sí, porque me acuerdo cuando yo he visto transmisiones y he visto que regalan así de manera aleatoria. A veces a mí me ha tocado que me regalan suscripciones en otros canales. Entonces yo nunca supe cómo estaba el rollo. No llega a tiempo. Sí, eso fue en la época de diciembre. Fue como a mediados de diciembre que pasó eso. Pero creo que sí hay maneras en las que sí se puede regalar directamente a una persona. Porque me acuerdo que cuando yo veo streams, que comenta alguien de que, ah, no tengo suscripción o, ah, se me venció. Otra persona le da directamente la suscripción. Pero cómo le harán, no sé. El regla anda a modo Santa Claus. Ah, sí, fue por Navidad. De hecho, le había dicho. Ya no se ha parado por aquí. Espero que ande bien. Porque antes sí era muy frecuente verlo. Para allá.
¿Sí se puede elegir a quién se las da? No, creo que sí se puede, pero como te digo, yo no lo he hecho. No sé qué opción. Si las clica el nombre del usuario, sale la opción de regalar suscripción. Ah, ok. Entonces es otra manera. Y esos dos emotes Twitch automáticamente me los dio. Ya los demás ya los tuve que hacer. Pero como que por default hace eso. Está extraño. A ver, déjame. Oh, shit. Y esperemos que durante el mes de aquí de Resident se llegue a aparecer por aquí. Vamos a... Y puse el de Ben Affleck, el de Don Ramón y el de Richter. Apenas pude ya habilitar y fue como que, ajá, me pongo eso. Se me ocurrió así rápido. Y como te digo, sí tengo varias ideas de más emotes. Pero pues ojalá más adelante sí se pueda. Para poder mostrárselos. Entonces. Y ya me voy a poner el puzzle este. El tigre de una buena vez. Viene siendo. Ah, ok. Hola. 1 simos de R4. Necesito saber ver bien de cuáles. Estaría perfecto. Porque sí he visto que varios ponen de Resident 4 del juego. Cuando Capcom en el 2021 se puso en su plan mal pedo de que diciendo de que no iba a permitir emotes de sus juegos de personas. O sea, de personajes de sus juegos. Sacados del juego. Era como que, ay, cabrón. Se pusieron bien mal, pedo, pero yo he visto canales que todavía los tienen y es como que ya pasaron años de eso, es como que... Entonces nada más fue para asustar a la gente porque creo que hicieron eso a raíz de que se les estaba filtrando, se les filtró, creo que el lanzamiento o el desarrollo del Oculus del Resident Evil 4 y creo que el final de Village, o sea, por eso se pusieron en ese plan. Alguien que frecuente ve tus streams que está aquí, ¿quién puede ser? ¿Cómo? Ah, alguien que... Pues sí son varios aquí, como José, Dana, Alan. Son los que sí son muy frecuentes aquí en el stream. ¿Qué pasó Capcom? Sí, de hecho, también habían hecho broncas de que... Campañas no comentadas en YouTube de sus juegos, también así como que no las iban a permitir. Fue como que, ah, no mames, y... Hay canales grandes que viven de eso, de que viven de hacer campañas no comentadas y más de sus juegos. Y hubo broncas ahí, pero te digo, ya pasaron años y no, o sea, nada de nada. Teca también, así Teca también suele sí, venir a los streams. Alfredo también. Ay, ahí te pusiste de pechito, mijito. Lo has jalado por completo. Y así siempre todos estamos acá, sí. Y la verdad les agradezco el estar aquí. La verdad me la paso muy bien platicando con ustedes cuando juego. Es muy diferente, fíjate que cuando grabo comentado que yo tengo que hablar solo y ya das cuenta yo estar sacándoles pláticas a quienes vayan a ver el video. Y acá pues es diferente porque yo hablo directamente con ustedes. Adiós. Tú elige a alguien del chat para regalarle su... Ah, pero es que como yo estoy aquí en el Streamlabs, no sé cómo... No sé qué opción moverle. Andy Esquizo hablando solo en su... desde años que vivo haciendo eso.
No mames, se vino el otro. Siento que cuando se va a cerrar la mira es cuando es más letal el disparo. Porque si tú disparas directamente, o sea, seguido, no le afecta tanto. Y siento que el revólver de Claire sí es más, ¿cómo se llama? O sea, que provoca más tiros a la cabeza. Bueno, ese güey ya cayó. A ver, estos cayeron, pero no... ¡Ahí viene! Se movió. Este sí cayó. ¡Oh, Dios! ¡No, señor! Le abrí. ¡Ay, cabrón! Se cayó. Va otro. Ahí está uno. Este ni se va a levantar. Ahí está, señor. Ahí está, ándale, con madre, le voló la cabeza. Ocupo esta tabla porque en el pasillo, ya ven que uno pasa de regreso más adelante, se llena de zombies y sale peor. Quiere un abrazo. Pues ya ves ayer que estaban dando abrazos a Chris, los zombies. Ya volvió mi internet, no, qué bueno, Qué bueno que fue algo temporal. Porque en el Easy sí me ha tocado saber que les dura mucho tiempo, muchísimo tiempo, sin internet. Están quejándose ahí en Twitter. La madre, se me acabó el agua. Rayos. Marvin Brown. Thanks. Obviously someone taught you well. Yeah. I know how to take care of myself. Come on. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, you're telling me. Y a ti, Alan, ya no se te vuelve internet, o ya, ya está normal. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You really Chris's sister? Yeah. No sé si ustedes han notado, pero se le ve raro el escudo a Marvin de los hombros, así como bien sobrepuesto. Vacation? That's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passage. Siempre se me va, pero luego va normal. Pero tú estás directamente ahí en el módem, o tú estás en otro lado de la casa. En el que no llegue del todo. Yo soy el internet. Save yourself. So you can see your brother again. Now. You probably need this. No, I'm not taking that. You're gonna... Aprovecha, Claire. Con Leon se pone bien perro. No matter who they were, you can't hesitate. Take them out if you can. Casi el tutorial de que mátalos o corre. Pues ya ves a Brandon. A Brandon ya cuánto va para la semana, ¿no? Que se le fue. A él fue el primero en caer en la maldición. Ok, estamos ya con esto. Luego hasta conecto directo al internet y no me jala. Yo tenía mucho problema con el ya extinto intercable. No está, exista, pues esa madre era bien común que antes se iba. Y tenía que hacer eso, tenía que desconectarlo por completo. Durar unos 5 minutos así y volverlo a conectar, y que le diera la gana volverse a conectar ya bien. Dicen que el cuchillo que trae Leon en 4 es el mismo que le dio Marvin. ¿A poco? Pues de hecho sí tiene similitud, pero ojalá sí haga mención de ese detalle en el juego o en la descripción del arma. Ya es que uno puede ver las descripciones de las armas, que diga eso.
Oh, hombre. Uno dice, ¿qué le habrá pasado? Y pues uno ya ve en el remake del 3 que fue un leaker. Él hizo todo eso. Se quedó estancada la maldición con ya sabes quién, ¿sí? Me parece que andamos hablando de Voldemort, ¿no? Es alguien que uno no puede decir su nombre. Uno pone aquí la tabla. Pero va a estar bien Metal Gear cuando Rising, cuando uno haga... Le pare el ataque al de la sierra. Esto va a estar chido. Y ojalá se aguante varios ataques porque sí... Bueno, uno va a tratar de estarlos matando. Pero en una medida desesperada, ahí sí hay que usarlo. Digo, yo en el original nunca me dejo que me haga el ataque ese. Siempre lo mato antes de que se acerque. Ahorita Voldemort te empieza a seguir. Con otro nombre ahí. Ah, mató a este. Porque este señor aguanta muchísimo. Así cayó. Ándale. ¡Uy, oh, qué bueno! Vamos a ver qué hay acá libre. Porque hay algunas cosillas que aquí uno puede acceder antes. No, no. 106 y 109. A ver. Hace tiempo que no veía un stream tuyo en el teléfono. Se siente diferente, o se ve raro. De hecho, yo cuando yo me duermo a veces temprano, sí veo streams en el teléfono. Yo ya me acostumbré, pero casi siempre yo los veo en la computadora. Mientras estoy editando o algo, ahí siempre estoy viendo. No, señor, no se meta. Espérese. Espérame. ¡Uy! Ahí se queda. Es que en la laptop nunca se traba. Y de hecho, en las computadoras es raro que se trabe. En el celular... Pues a veces sí falla. O de plano son muy dados de los comerciales. Sí me ha tocado. Yo siempre veo en el teléfono, pero a veces en la compu. Y cuando ves tú en el celular, no... ¿O se te baja rápido la pila? Siento que a mí se calienta mucho el celular cuando duro un buen rato viendo streams en el celular. Oh, no, date para allá. Oh. Cayó. ¿Cómo era esta? Ay, se me apagó aquí. Era... ¿Cómo era el puzzle este? El de las... El de la caja. Lo raro es de que esta combinación puede ser en cualquier lado y como quiera jala. 9, 15, 7... Ah, como que te va normal. De hecho, yo tengo buen celular y aún así se calienta. ¡Ah, ching! Yo te maté. Pedo, cabrón. Uso les doy un tiro antes para ver si es cierto. Vamos a ver la nota del novato. Carabatea una esquina ensangrentada. Alégrate de no estar aquí. Uy, si supieras que llegó y anda ya esperándome que le abra. ¿Cómo era acá, Ned? Yo acá, el otro Mr. G. The Village 2 en el teléfono no se me bajó un poco más de la mitad. Y a mí se me baja mucho el ¿cómo se llama? La pila del celular. Ya nada más pasa eso, es que ya valió madre el celular. Pero ojalá no empeore. Yo siempre este zombie lo dejo aquí. Porque yo paso por ahí donde está, él se va a levantar. Entonces, para andar en modo borrador, ahí lo voy a dejar. Y si no te la acercas, no se levanta. Vamos a ver acá lo que le pusieron a Leon en su bienvenida. Vaya que Leon iba a tener compañeros de mierda aquí si no hubiera pasado lo del brote. Se querían chamaquear a Leon. Mira lo que le pusieron.
Lo que le pusieron en su bienvenida. Pobre vato. ¿O solo les pasó lo que les pasó? Pobrecillo Leon, se le iba a pasar bien, bien mal con sus compañeritos aquí. You suck, Leon. Pobre güey. Tengo espacio, tengo. Ah, me voy dejando algunas cosas. Acabo. Lo bueno que aquí abunda el. Este. Igual me gustaría más adelante hacer un stream. Ya lo hice en YouTube, pero hace cuenta hacerlo aquí en vivo. De pasármelo sin abrir el baúl. Ese sí me acuerdo que en el 7 y era bien pesado ese logro. El cuchillo lo voy a dejar. Ya me vine a la laptop de volar. Voló. Foto, ok. Andas usando mucho el limo. ¿Te gustó el limo de Richter? Yo hice ese desafío, pero en asistido. Yo creo que lo hice en asistido, pero el de no curarse. Sí, ya casi me lo aventé en estándar, el de no abrir el baúl. Cabrón. ¿Y el zombie que andaba acá? Ay, el idiota se bajó, ¿verdad? Ey, pues se bajó, ni yo lo vi. Yo feliz con mis emotes. No, la verdad me da gusto que te guste en los emotes. Señor, levántese. De hecho, me platiné el 2 remake. Sí, de hecho, yo me lo... En Play 4 sí le saqué el 100%. En Xbox creo que no lo hice. Esa la dejo mientras se quede. La llave está ahí. Ahorita voy por ahí. Sí, porque digo, fue la época en la que a mí me gustaba sacar trofeos y ahí sí le saqué todo. Pero en Xbox One no saqué nada. O sea, gran cosa. Nada más me lo acabé y ya. Fue lo único. Era Cap, creo. Y dejé yo en último lugar para sacar el platino el de Honk. De hecho, aquí vamos a jugar al de Honk cuando ya acabemos con Leon. A ver qué tal me va, porque en ese de Honk sí siempre reinicio mucho, porque más que nada por la parte de los perros, de que sí se pone muy, muy complicada. Lo único que no hice fue el de los tofus. Ah, el de los tofus está bien pesado, Bien, bien pesado. Lo que me da risa es que cuando yo lo grabé, el tofu que más se me hacía más complicado, pensé que iba a ser uno se llama Anin Tofu, que trae el revólver. No me acuerdo qué otras armas, pero total que no tenía un armamento. Y fue con el que me lo pasé más rápido. No hubo tanto pedo. Pues están complicados los topos, eso sí. Me gustó mucho usar el que avienta granadas, pero ese nada más tiene puras granadas. O sea que si te lastiman, pues así vas a tener que pasártela allá al final. Entonces, vamos a ver si puedo hacer este puzzle. Perdón. Entonces era uno. ¿O qué es ese? Me lo pongo. No tengo buena memoria y se me va el pedo. aquí. No. Aquí está. Entonces, no. List. Pero, entonces el uno es el dos. Es el ocho. 3, 1, 4, 5,
Así que igual. 6. Venga. ¡No! ¡Ah! Ah, tan no me mames. Ese, el pobre Ben Affleck. Como me acuerdo que fue mame cuando le tomaron esa foto hacia el pobre güey. Ese es el 4. Y se me ocurrió de pedo ponerla porque de hecho yo dije, ah, va a haber gente que lo va a hacer emo y nadie lo ha hecho emo. Vamos, me les adelanto. A ver, este era 4. A ver, el 6 era el 4. Entonces el 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 5 era 6. Ok. 6 era 4. 7, 3, 8. El que tampoco completa es el de Sheriff, el de los 100 zombies, tristemente. Ah, hombre, ese sí me tomó muchos intentos. Yo me la pasé muy mal cuando lo... En Play 4. Ya en Xbox One ya no fue tanto rollo. O sí tiene su chiste. Más que nada hay que hacer como yo lo que estaba haciendo hace rato de... De apuntar y apenas se va cerrando la mira a disparar. Porque al momento de hacer el... Se va a cerrar la mira como que hace que el disparo sea más letal. Entonces ahí tienes que hacer creo que 60 disparos. Por eso sí hay que aprovechar mucho esa función. Y hacer que cada tiro cuente. Ya nada más haciendo eso ya hay que soportar hasta el final. O sea, haber tirado la pistola o no usarla. Ya estar usando solamente lo que te vayan dejando los zombies. Entonces este es 1. 2. El 3. 4. 5. 6. Es... Ok. La absorbió toda la energía. La J-Lo, sí, es que dice, esa no envejece. No envejece. Comparándolo, está más fregado Ben Affleck, ¿eh? Está todo demacrado, todo fregado. Y parece que la absorbió la vitalidad. Pues ya es con el que andaba antes, el Marc Anthony. Otro que está todo fregado. A Mesa les quita la vitalidad. De hecho hubo un meme, o sea, una imagen bien botana de ¿cómo se llama? De cuando Thanos le está quitando la gema a Visión. Visión es Ben Affleck y Thanos es J-Lo, o sea, le está quitando la vitalidad. Es que no acuerdo esa imagen donde la dejé para loco compartírselas. Le robó el colágeno. No me acuerdo qué edad tiene ella, pero comparando a una mujer a su edad, pues se ve muy bien. La neta. Entonces voy a ir arriba. Sí, voy arriba. Pobre Ben Affleck, ya no está como antes cuando hizo la de Batman. O sea que se veía muy bien. No, y aparte por los vicios que tiene menos. O el entrenamiento que se aventó en esa película. He visto que muchos lo intentan replicar y no pueden. A ver, este chistosito lo va a matar. Ya, mira, apenas se cierra la mira, disparas. Ya tiene que caer. Bueno, ese según ya se murió. Vamos a confiar en él. Porque ya ves que este zombie... ¿Cómo se llama? Cuando uno ya sale, se cae y se levanta. Rayos, no oí lo que dijiste. Me pareció un comercial de Creed. Estábamos hablando, pues nada más que nada de J-Lo y de que está más joven que Ben. Que Ben está lejos de lucir como cuando hizo la de Batman contra Superman. Hablando de Creed, pues ya salió creo que hoy. A ver si luego la veo. Es el primer estreno bueno del mes. Lo bueno que es ese tipo de películas que no... No hay spoilers como la de superhéroes, que ahí sí abundan. Oh, no, ahí viene la señora. Ándale, qué bueno. Ok, para. Calmada, señora. La
ti te gustó la mano contra Superman? Sí, estuvo buena. Sí, sí me gustó. De hecho, creo que esa sí, creo que sí la vi en el cine. De hecho, la mayoría sí he visto en el cine. ¿A ti no te gustó esa? Veo que le voy, yo vio mucho más que nada por el... Esa cosa de lo de, de Marta. Fue ahí que le llovió demasiado. Pero creo que no le fue bien en taquilla, algo así supe. Ya ves que en esa época salió lo del meme de Ben Affleck triste. Que no le estaba yendo bien. Ahora Ben Affleck, que desde esa época ya andaba con memes de la cara. ¿Hoy te pasarás el R2 completo? Es que al rato voy a salir. Ya llego ya la noche, entonces... Voy a avanzarla de aquí hasta las 4 y media, a ver a dónde llego. Y ya en la noche, si me conecto, pues ya me lo acabo con Claire. Ya para mañana empezar con Leon. Siendo unicornio, pescados, ok. Pescados. A ver. Jarra de agua. A mí me gustó bastante. Sí, de hecho, a mí me gustan esas películas. De hecho, la única de DC que no me gustó, creo que fue la de Birds of Prey. No me gustó, la neta. También me gustó la del Escuadrón Suicida, la 2. Me gustó más que la anterior. Sí, pero haz de entender a la gente que le agarró mame ahí de que de burlarse. No iban a entender eso. Aunque yo no sé en los cómics cómo se llama la mamá de Bruce, si se llama igual. Pero desde siempre uno ha sabido que la mamá de este Clark siempre se llamó Marta. Y hablando de Leon Kennedy. Sí, esa sí la fui a ver al cine. De hecho, fíjate, fue la última película que vi antes de que empezara el pedo de la pandemia. Fue la última película que vi. Y ya la primera que vi después de la pandemia fue la de Wonder Woman. La última que salió. Pues estamos con el Leon. Además de que obviamente voy a dejar... cosas, a ver, la pólvora. La pólvora ahorita no la ocupo. Me la pasé muy mal cuando hice lo del reto del baúl, Nada más andaba viendo qué agarrar y qué no. Dejé muchas cosas atrás por lo mismo. Estamos con él, el batillo. Me gusta mucho hacer esto para subir más rápido las escaleras. Es una lástima que en el village no se puede hacer. Eso que es en modo tercera persona. Fue porque no lo dejaron. Tiraba buen paro. Esta cosa no sé si es de la metralleta o de la pistola de láser. 6, 2, 11. A ver. Para el próximo mes te regalo la sub, que es que ahora ya no pude. No te preocupes, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora sí, Ice, llave. Ahorita en mercenarios en Village te faltan dos escenarios para sacar rango S y tener el sable láser. Te faltan dos. ¿Cuáles son los últimos? Los de la dificultad alta. No me acuerdo que esa sí me la pasé también bien mal cuando saqué el sable en Xbox. Por eso ya empecé, ya mejor lo compré porque... Sí, fue horrible cuando... Me lo pasé con Ethan esos niveles. Y ya sabes, para que la espada sea súper poderosa hay que usar el sable rojo. Si es bueno ese sable, sí es muy bueno, está rotísimo. Tiene tres colores, rojo, azul y verde. El rojo es el que los mata muy rápido, tiene mucho daño. El azul no me acuerdo para qué era y el verde creo que se iba curando con el tiempo. B709, muchas gracias por el follow, bienvenido.
Fíjate, ahora sí se escucha el welcome. Ayer no se escuchaba. Esta madre es de ganas. No sé a qué se deba. Cada color es para algo. Sí, te digo, aunque el azul no me acuerdo bien para qué era. Nada más para que sepa José cómo se cambia. Creo que ese es el botón de apuntar y el A. Va cambiando el color. Pero yo recomiendo que usar el sable doble porque es el que provoca más daño y tiene más movimiento. Mientras que una sola luz es muy lento. Muy, muy lento y no provoca gran cosa. Saludos de Guatemala. Saludos allá desde México. Gracias por aquí estar en el stream. Estamos aquí jugando con mods. Ya me ha conseguido la mejor de Village. La mejor. Creo yo que el cañón de mano. Es un revólver, pues está enorme. No es el que te encuentras en allí en la campaña, es otro. Que le compras al duque. Siento que ese es el más poderoso del juego. Últimamente se han unido mucho, sí, pues más que nada porque cada que yo streameo comparto. Y aparte más por Resident Evil, porque digo, Resident Evil es el segundo contenido que se ve más en el canal, aparte de Mortal Kombat. Y aparte pues por el mes que, por el motivo del lanzamiento del remake, pues voy a estarlos jugando. Y pues a ver para cuando toque streamear el 4 y el 5, a ver si se viene más gente. Te sigo en YouTube desde hace años, es muy bueno jugando, ¿no? Hombre, nada, muchísimas gracias por seguirme en el canal. Una pregunta de por cuál campaña o por cuál video tú me sigues. Porque la mayoría me sigue por el Resident Evil 4. Otros por Mortal Kombat. Pero siento que de esos dos, la gente me ha seguido más. Ok, vamos a Mortal Kombat. Sí, no, digo, mucha gente me sigue por Mortal Kombat. Y como ya sabrás, pues ya va a salir el 12 este año. No sé cuándo, pero va a salir. Pues espera a ver el contenido nuevo que se viene. Y ya una vez digo que voy a aventar los diálogos. De hecho, me voy a tratar de acabar rápido la historia y en chinga los diálogos. O igual los finales y luego los diálogos. Para subir lo más rápido que pueda todo ese contenido. Yo conocí tu canal desde que usó el Res 7. Me imagino que cuando salió, ¿no? ¡Y vienen ambos! A ver. ¡Se viene! ¡No mames! Pensé que no se brincaba. Ándale, por chistoso. Y de hecho también pienso streamear. Ya van dos tiros a la cabeza. El revólver de Claire es muy bueno para esto. Cosa que el de Leon casi no. Y apenas salió hace unos 4 años, creo. Ah, sí, de hecho fue cuando lo subí comentado. Y hace poquito pues lo subí en PC. Quedó pendiente subir los DLC. Nada más de que como estamos con esto, pues ya después los grabo. Y no, las Magnum por default en los Resident son las mejores. Está buena la que es una pistola así como que disparas y como que explota. Pero no siento que provoque mucho daño. Así como comparado con el revólver, no. ¿Qué personajes te gustaría ver en el Mortal Kombat 12? Mira, pero me gustaría que volviera de los que no han salido para nada. Pues que vuelva a Ermac. Smoke. Está chido que volviera Shujinko. Muchos quieren ver a Jotaro. Un personaje muy interesante. Más que nada porque abarca de otro reino. Cosa que no han salido de otros reinos últimamente en el juego. ¿Qué otro personaje? Estaría a ver. Voy a ver. Pues Taven y Dagon también los han mencionado mucho. En el 11 los mencionaron mucho. Igual en el 10. ¿Qué otro?
O estará con madre que Quintaro. Ya van a meter un Shokan que sea Quintaro. Ya Sheva como que no venía al caso en el 11. No estuvo bueno el diseño. Quintaro sí lo desperdiciaron muchísimo en el 11. Con solo ponerlo como Fatality. No me gustó eso. Entonces, eso sí me gustaría ver en el juego. Y claro, Naga. Si van a meter un villano bueno, que sea un Naga. Porque yo ya he dicho anteriormente que yo quiero ver un villano que imponga. Que digas, hasta Liu Kang le saca para enfrentarlo. Así un villano imponente. Porque a Shao Kahn y a Sindel no me gustaron como villanos en el Aftermath. Shao Kahn era un mandilón. Sindel era ahí como que la mandona. Crónica nada más daba órdenes y nada más andaba moviendo las manos sin hacer nada. No me gustaron como villanos ellos. Entonces yo sí quisiera ver. Si no es Onaga, otro villano que sí sea más intimidante que los anteriores. Ojalá regrese Ron Black, es mi personaje favorito. Nitara, claro, también Nitara. Estará con madre que volviera. Terminator me gusta mucho en el Mortal Kombat 11. De hecho, a muchos les gusta. Aunque sí siento que tiene un gameplay similar a Jason en el 10. ¡Hijo de su madre! Me los topé de frente. Pero yo no sé qué plan tengan ahora de meter de personajes DLC. ¿Y van a seguir con lo mismo de los 80s o Slasher o a quiénes? Yo desde el 10 quería ver a Van Damme, pero no sé es por qué no lo han metido. Y claro que le dé voz a él, porque se me hizo bien mala onda que al Terminator no fue Arnold el que le dio voz, sino fue un doble de voz. No como Stallone y Peter Weller, que sí le dieron voz a los personajes. Y fíjate, en plena pandemia Stallone lo hizo a través de Zoom. Las líneas y todo ese rollo. Estuvo con madre haber visto el final de Rambo, él narrándolo, o sea, fue algo que no me esperaba. A mí el final de Rambo es uno de los mejores de finales de Mortal Kombat. Está muy muy bueno. Debo irme, si haces directo en la noche ya estaré. Ah, gracias. Sí, de hecho voy a tratar de conectarme en la noche. Para acabarme el de Claire y ya para ti digo, mañana comenzaré el de Leon. Cuídate mucho y gracias por las suscripciones, ¿eh? La verdad lo aprecio muchísimo. ¿Qué personajes de terror te gustaría ver? Bueno, desde el 11 yo quería ver al Creeper. Me parece un personaje con una buena mitología. Y verlo en Mortal Kombat era con ganas. Aparte por lo que le hace a sus víctimas. Pero yo no sé qué planes tengan ellos en meter de Slasher o de los 80s. O también a Michael Myers, pero como en el problema de los diálogos es que no va a estar hablando. Sería raro ver el Mortal Kombat con tipo de diálogos del 11 en el que nada más está hablando un personaje. Sería muy extraño eso. Volví a andar comiendo, ah. ¿Y qué onda? ¿Qué comiste? Yo todavía no como. Igual por eso, al rato que acabe, venga como. Porque siempre en las tardes me pega más duro el hambre. A mí me gustaría ver a Michael Myers o a Pennywise. De hecho, o sea, estaría interesante ver a esos personajes, ¿eh? Más que nada por la historia que tienen de fondo ellos. Pennywise pues es una criatura del espacio. Michael pues se cuenta es la encarnación del mal. Por eso está cabrón matarlo. Salvo en la de Ends, que pues ahí ya cambia la cosa. Pero por lo general es un güey que no paras con nada. Me quito las pegadoras. Pollito asado, ándale. Con este calor. Si se antoja. Yo lo que traigo antojo son tacos de carne asada, la neta sí. Tengo antojo que traigo, pero no se me ha hecho. Oí de gente que quiere a Chucky. Va a estar muy raro porque, digo, está muy pequeño. Y pues, ¿cómo le va a hacer frente?
No creo que sea como en el Bloody Roar que te enfrentas a un pingüino y tienes que estar agachado pegándole. Sería imposible hacer pelear contra el Chucky. ¿Que no había un zombie aquí? ¿Estaba aquí? ¿Dónde diablo se fue? Ah, se fue para acá. Ni al caso, siempre esta se cae de las escaleras. Ya que el destripador en Mortal Kombat 12, pero lo malo de ese personaje son varios. Tendrían que elegir uno en específico. A ver, ¿se murió? Que vuelvan los Animality. Ándale, eso estará genial, los Animality. Con gráficos actuales se verán súper genial. O los Babality. También. Pero los que no hemos visto últimamente son los Animalities. Y son los más difíciles de hacer. Oh, Dios. A mí me gustaría, pero es que no. O sea, es muy pronto. Aparte, no sé si tome tiempo actualmente o un Conquest. Yo tengo ganas de ver un Conquest. Me gustó mucho el del Deception, el del Armageddon. No sé por qué no lo siguen poniendo minijuegos, o el Motor Combat, o los anteriores del Deception. Que tenga más rejugabilidad. Y claro, que también tenga modo de pelea por equipos, que fue algo que se le pidió mucho en el 11 y no lo hicieron. Demasiado que se le pidió a esos cabrones y ni una actualización, nada. O sea, no pelaron a la gente. Se me hizo muy mal pedo eso. Porque en el 9 sí lo metieron y no en el 10 ni en el 11. Pensaba que el diseño que tenía Assassin's Creed aparecía ya como un destripador. Fíjate que no. No, yo no jugué mucho los Assassin's Creed como para habérmelo topado. Yo nada más jugué completo, o sea, de principio a fin de la historia, el 1, Black Flag y el Unity. Ahí tengo el Origins, que lo dieron hace ya rato gratis en Twitch. Pues ya los demás no los he jugado. Tengo también el 2 ahí, pero no, tampoco lo he instalado. A huevo por. Pero nos la dieron. Ah, pues sí, eso sí, estuvieron pone y pone gorro la gente. De hecho, lo hicieron referencia en un diálogo con Erron Black. Pero a mí me hubiera gustado haber visto a la Milina más madura como en el 10. Acá no las pusieron como la típica chiflada del 9. ¿Quién sabe si vayan a volver a cambiar los, ¿cómo se llama? Los diseños de los personajes. Porque cambiaron muchísimo del varios del 10 al 11. En cambio, acá ahora, si van a, no sé si van a mantener el mismo diseño de Cassie, de Jackie, de Johnny, Sonya. Cambiaron también el diseño de Sub-Zero y Scorpion. Raiden fue el que casi no cambió. Bueno, más o menos. Aunque sí siento que se mantuvo el mismo diseño del 11 con el del Injustice 2. Ashra, claro, es otro personaje también bueno. Que es un demonio y que está usando esa espada para supuestamente purificarse, pero creo que era todo lo contrario. A mí también la del 10 está genial. Sí, el 10 tiene buenos diseños. De hecho, mucha gente varios prefieren diseños del 10 que del 11. Otra cosa que también me gustaría ver del 12 es que tenga buen soundtrack. ¿Cómo puede ser que los Mortal Kombat anteriores tengan soundtracks memorables y acá del 11 no hay ni uno memorable? El único memorable que yo tengo del 10 es el de la cámara del Jinsei. Es el único que se me hace muy memorable. Pero los demás no. El 11 no me acuerdo uno que digas, ah, está con madre. No me acuerdo, ¿no? De ni uno. No me acuerdo de ni un tema que dijeras, ah, este sí está chido. Que hagan temas buenos, épicos, para que. O a la hora de uno estar jugando, pues si sienta.
se están dando la madre en verdad en ahí escuchándolos, pero siento que hay ese es su punto débil a la hora de desarrollar el juego, no le ponen ganas a los temas. ¿Cuál es el proyecto final para ti? El mío, Crónica. Sí, de hecho, Crónica, a mí en general, en cuanto a dificultad y a villanía, Crónicas creo que es la peor. Crónica en todos los aspectos viene siendo la peor. A ver, Amona Arquiz. Ah, flecha. A chinga. Un arco y serpiente. Ups. Que no nos ponga rap o hip hop en el tráiler. Es lo que me da pendiente. Porque son muy dados a hacer eso. Es lo que no me latería que si lo anuncian, pongan otra vez su rap. Mortal Kombat es igual a épico. La música acá casi... Casi de orquesta acá. No sé decirte, pero o sea, música acá chingona. No rap. No es un Def Jam. Esas peleas así de raperos como para que pongan esa música. No es un FIFA Street. No es un juego así callejero de 50 Cent para que pongan ese tipo de música. No, no tiene nada que ver con Mortal Kombat del rap. ¿De qué se podría tratar Mortal Kombat 12 en historia me refiero? Mira, posiblemente sigan con la misma historia del 11, o sea, con, no sé, Liu Kang entrenando al gran Kung Lao, porque es así como se quedó en el final bueno del Aftermath. O muchos andaban diciendo que posiblemente iba el siguiente villano, yo creo que iba a ser Javi, que andaban ahí diciendo. Ahí se había filtrado una historia, pero yo no sé dónde se la sacaron, pero ahí supuestamente se filtró esa historia, que Javi que iba a ser el villano. Que por eso en el Aftermath mencionaban mucho el Reino del Caos. Y que supuestamente Quan Chi iba a regresar y que iba a ayudar a los buenos a derrotarlo. Por ahí iba la historia, pero yo no sé ahora qué se traigan en mente. Looks like it leads underground. Good. We can get out of this hellhole. Hey Marvin, guess what? I think I found a way out. Volví, ¿qué me perdí? No, andamos hablando de Mortal Kombat y aquí ya. Ya vamos para el área subterránea. Mientras no traigan a The War, todo bien. Mira, posiblemente sí la van a traer. Y a mí me gustaría que volviera, pero para que ahora sí la maten. De hecho, todos quieren ver a The War a morir en el próximo juego. Se me haría muy mala onda de que no vuelva y es como que, se salió con la suya. Maté a dos personajes muy queridos, ahora sí ya. No me hicieron nada. Que vuelva para que la maten. Para eso quiero que vuelva. Yo tengo una teoría que Luke en el modo Dios va a poder visitar diferentes líneas temporales en varios momentos importantes de la saga. Sí, es lo más probable que vaya a hacer eso. Es lo más probable. Digo, si viajó al pasado para conocer al gran Kung Lao. A lo mejor y no sé si para evitar que lo mate Goro o para entrenarlo bien, como se debe. Pero por algo fue a visitarlo. No nada más por nostalgia. De que, quiero conocer a mi antepasado. Bueno, o al antepasado de mi amigo. Pero que tenga una buena historia. Eso sí, es lo único que pido. Que tenga una buena historia, juego. Ojalá Mortal Kombat 12 tenga la mayor cantidad de personajes de un juego que esa franquicia. Pues de hecho cada vez se superan, ¿no? Creo que el 11 tenía más que el 10. Y ojalá también tenga más DLC. Porque... Desde el 10 al siempre les pedían que metieran más combat packs. Y o sea, está raro que la gente le pida a la compañía eso. Cuando antes es de que, ya no quiero DLCs. No metan más cosas de pago. Y acá todo lo contrario, sí querían DLCs.
Pero no, o sea, matan muy pronto los juegos. Los matan bien, bien pronto. Agarra el cuchillo de acá. Ojalá no haga caso eso con un Lao. Es que un Lao siempre ha sido arrogante, aunque acá creo que sí lo pusieron más de arrogante en el 11. Sobre todo en los diálogos, que ahí sí sacó su peor lado. Puro cuchillo. Y a ver en esta entrega a ver quién muere. Supuestamente muchos dicen que Raiden va a morir porque pues como él ya no tiene poderes de Dios, va a ser blanco fácil. Y claro, Raiden siempre ha sido bien masoquista y muy suicida. No me extrañaría si lo matan. Traer antiguos o crear nuevos. Pues igual puede ser 50-50, aunque creo que la gente preferiría ver más a personajes antiguos que nuevos. Aunque si llegan a hacer eso, posiblemente los metan como DLC. El que no me gustaría volver a ver es al Collector. No le vi nada interesante a ese personaje. Ya lo vimos en la segunda película animada de Revenge. Sí. De que así pégame, mátame y todo ese rollo. Es como que eres un dios, cabrón. Date a respetar, impón temor, ¿no? Dejó de ser dios y lo mató a Shao Kahn. Sí, o sea, siento que Raiden va a ser un blanco muy fácil ahora en la historia. Ojalá crean el misterio de qué es o quién es el Ron Black. Bueno, es que en el final del 10 se revela que Shang Tsung le dio una pócima de Edenia para que envejezca. O sea, de manera lenta. Puro cuchillazo, cabrón. Oh. ¡Ay, cabrón! Eso no me lo esperaba. Wow, bueno, a ver. Calmado, calmado. Por lo general este güey siempre hace agarre, ahora no hizo nada. Ahora sí. Hasta Shao Kahn le faltó respeto a los dioses antiguos en la película. Sí, o... ¿cómo? Ah, sí, pedí acá en el Aftermath, pinche mandilón agachón. Si vuelve Shao Kahn, me gustaría que volviera con el mismo poder que tuvo en el 9. Ahí sí era muy cabrón, cosa que en el 11 no nada que ver. Y supuestamente comparando era de la misma línea del 9 y nada que ver. Y traen a Meet o Moloch, alguno que sea monstruo. No sé si a Meet, porque a Moloch creo que a nadie le gustó. Por eso lo pusieron como referencia en el diálogo del 10 que Quan Chi trae la cabeza de él. Lo mismo pasó con Su Hao, con Erron Black, que trae su cabeza. Claire le sabe a los navajazos. De hecho, hace mejor ataque de navaja que este León. Le quitó la cartera en ese inter. Just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah. Of course. Ron Black ganó mucha popularidad pues desde que apareció.
Y siento que acá en América Latina generó más, mucha popularidad, más que nada por la voz. Si vieras todos los comentarios de los diálogos cuando los subí, mucha gente quedaba fascinada con la voz. Les gustaba, sobre todo a las mujeres. Estaba la voz de Ron Black. Por eso creo que es un personaje en el que no creo que le pase nada. Aparte porque en el 11 ya sale como... Se puede decir que como bueno. Se podría decir. Aparte porque en su final pues no hizo nada malo. Simplemente el reloj lo echó al mar de sangre para que nadie lo utilice. Otro lo hubiera utilizado para hacer su desmadre como Kane, ¿no? O como Cabal, de que mató a todos. Y él no hizo nada de eso. Volví, se manda yendo al internet. Otra vez. El que sí no le vio mucho sentido que vuelva es Kane, ¿no? Porque de hecho pues lo mataron ya por completo. Al haber matado su versión del... Creo que del pasado ya murió la del futuro. Es como que ya te chingaste. Ya ni pa' qué vuelvas. Entonces yo no creo que vuelva. Y si vuelve, pues qué pendejada, en serio. A mí Kane, de hecho, siempre se me ha hecho un personaje muy, muy molesto. Y espero que con eso ya de plano ya quede bien muerto. MyFlexiXTX911. Gracias por el follow. Muchas gracias. Acabamos de navajearnos al Birkin. Ahora vamos de regreso a la estación. Yo creo que Ron Black sería de Monterrey, ¿sabe, carnazara? Y es de Texas, ¿eh? De hecho, eso lo puse así como norteño porque, pues digo, pues estamos cerca de Estados Unidos, más que nada sobre Texas. Y tenemos así como que esas costumbres del asar carne. De hecho, hice ese video así porque yo de hecho lo vi como un meme. Que cuando él dice eso, ponen una música acá bien norteñona. Todo muy buena. Pero ojalá a él no le hagan nada. Eso sí. Quito esta madre de pelo de fuego. Y se aparece en el primer Mortal Kombat del Kane, ¿no? Y aparece en... Ah, sí, apareció en el primer Mortal Kombat. Pero pues acá qué bueno que ya no vuelva porque sí cae gordo. Yo lo que quiero ver es que cuando ya salga el juego, que tiempo después saquen las figuras. Sacaron figuras muy muy buenas en el 11, aunque ya últimamente ya no salieron. Me imagino que por el anuncio del 12 ya pararon eso. Pero espero que las figuras del 12 estén igual de buenas. Claro, nunca obtuve a Johnny Cage, pero ojalá ahora que salga, si lo pueda conseguir. Sí lo vi, sí estuvo muy bueno ese video del Aaron Black. Espero que los nuevos fatalities no sean como en cámara lenta, sino que sea como en el XL. Pues a ver cómo los ponen, porque siento que al ser cámara lenta... Hacía que se viera más explícito todo. Porque claro, si yo lo subo a YouTube, por el simple hecho de yo poner la palabra fatality, ya es restricción de edad. Es el problema con cuando uno sube fatalities, brutalities. YouTube se pone en ese plan y me los pone con restricción de edad. Que salga Jared en lugar del Kano, no hombre. Capaces, son capaces y que sí lo ponen, al Jarek. Porque es igual del dragón negro. Pues se va a topar con Sonya. ¿O qué diálogos tendría con Cassie? Mavado. Pero Mavado no lo mataron. Lo mataron en un cómic del 10, creo. Creo que entre Jackie casi lo matan. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is stars and I fuck. Sherry, get over here. What's your name? A quien ya no quiero ver esa Frost. No me gustó ese personaje. Sherry, you come with me now. Say goodbye to Claire. Okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely.
he's full of shit. Ay, cabrón. Stop hurting her, please. Don't tell me how to do my job. Stop. Let me go. Y entre las dos se lo madrean, sí me acuerdo. Arrancan las tripas. ¡Ah, la madre! ¿A poco es eso? ¿Cómo se llama el personaje que se parecía a mí de Mortal Kombat que tenía una máscara y un arma en el brazo? Dragmin. Es Dragmin. Stay safe, Sherry. Salieron en el Deadly Alliance y en el Armageddon. El que nada más. El que traía las moscas ahí. El que no se bañaba. Pero es otro personaje que tampoco habla. Entonces ahí sí habría pedos con los diálogos. Ya ves cuando en el 10 que salió el Alien, Predator, Jason, Leatherface, que no hablaban y los diálogos estaban muy raros. Aquí los va a matar de este lado. Aquí este y la señora está a este lado. ¡Oh! Y se murió de un tiro. El señor de las moscas. Andy, me voy. Si puedo, vuelvo. Me está quitando. Ah, está bien. Igual a ver si en la noche me conecto para acabárnoslo con Claire. Otro. Striker puede volver. Pues sigue siendo retornado. No salió en el 11, pues estaba en su forma retornada junto con este Smoke. Deben de volver porque ellos no le hicieron nada. No fue como lo que le pasó al Nightwolf retornado que lo mataron. No creo. Ahí andan. Oh, Dios, los Lickers. Tienen todo para sacar un buen juego de peleas y que le haga la reta al Tekken 8. Tienen que ponerle muchísimas ganas en cuanto a historia, y personajes. Y pues claro, a mí también me gustaría volver a ver a Cyrex, a Sector. Y como que hicieron falta en el 11. ¡Ay, Dios! Y que sea John Cena. De hecho, no sé por dónde vi que querían que John Cena fuera Shao Kahn en una película de Mortal Kombat. Ya andan haciendo la continuación de la del 2021, pero yo no sé a quién tengan en mente para Shao Kahn. No, no te agarras eso. ¿Cómo se llama el personaje que tenía como un traje azul con puntos blancos? A Mocap. Bueno, pues ese personaje era una parodia, creo. El que hacía los movimientos de los personajes a la hora de desarrollar el juego. Que es Carlos Pesina, quien fue es Raiden en el primer Mortal Kombat. Y es hermano de Daniel Pesina, que también fue Johnny Cage en el primer Mortal Kombat. Y Carlos Pesina. A ver. Adiós. Ahí se ve. Fíjate, o sea, hermano de Johnny Cage. O sea, qué chido que ambos trabajaron en un juego de peleas. Anda, se fue pa'l techo. Aquí a la pared. Quédense. Andy, ¿qué opinas de la película del 95? ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. Creas o no, a mí también me encantó la de Annihilation. A muchos no les gustó, para mí sí me fascinó mucho esa película. ¡Oh, Dios! Me gustó muchísimo. De hecho, es la que más hate le ha llovido. Pero a mí sí me gustó.
Me hubiera gustado, ya ves que en el 11 y lo último que le metieron fueron skins a la película de la primera. Y hubieran metido de Shao Kahn y a de Sindel. Y hasta de Liu Kang de la anterior. Pero pues no lo hicieron. Y vaya que perdieron la oportunidad de haber hecho eso. ¿Dónde más me iba a ir? Ah, creo que era para acá el... ¿Eh? No me acuerdo. No, creo que no se puede acceder con Claire. Ah, ya sé por dónde. Yo creo que Lemmy es mejor personaje que Frost. Ah, claro. Claro. De hecho, yo no quiero que Frost vuelva por lo mismo. O sea, que hay gorda. Y Lemmy, pues, estará chido verla. No es suficiente haberla visto en un segmentillo ahí del modo historia del 10. Nada más salió ahí como refugiada. Estaría genial que volviera. Pero que no ande de traidora como en el final del Deception. Sarina también, claro. Pues hay muchos personajes que pueden volver. Yo digo que ellas dos son de las que posiblemente vuelvan. Que salgan en la historia o que las metan como DLC. Aunque se me hizo muy, muy sacado de onda que el cabal se casó con ella en el final del 11. Hasta que tienen hijos. No me esperaba eso. ¿Quién sabe si llega a salir cabal que hagan mención de eso? Ah, pues esto lo dejo aquí. Esta y dejo el cuchillo. Como que aparezca Blaze. Pues estará genial que apareciera la forma normal de Blaze, pero Blaze sale porque es como que el que se tienen que enfrentar Taven y Dagon para observar ese poder de Dios. Para eso está Blaze, pero acá como lo metan en la historia yo no sé. Porque solamente Blaze tiene esa función, ser el que espera en la final de la pirámide a cualquiera de los dos. O a los dos, para derrotarlo y que adquieran el poder que les corresponde. Pero qué rol tendría acá en el 12, no sé qué rol tendría. Pero sí o sí yo quiero que vuela un Naga. Ah, y aquí hay una... Ok, una tabla acá. ¿Qué es Smoke? Aparece como retornado, como Cyborg. Va a aparecer como retornado, porque así fue como salió en el 10. Porque por eso mismo... alteró la línea al Raiden al haberlo salvado en el 9. Lo salvó de convertirlo en Cyborg y por consecuencia transformaron a Sub-Zero. Aparte, por eso Sub-Zero se convirtió en Cyborg. Lo mata. Quan Chi lo trae de vuelta y lo hace humano porque a él no le servía en su forma Cyber. Y obviamente por eso a Smoke nunca le hicieron nada de nada. Se quedó en esa forma normal. A ver. Hasta aquí la cajita. ¿Caíste? Ah, es que no fue el tiro directo. Okay. De hecho, a mí me gustaba mucho jugar con Cyrex en el 9. Y claro, también la variante Triborg en el 10. Pero yo no sé por qué no regresó. ¿Por qué no lo pusieron jugable? Le pusieron movimientos del modo historia, pero ni siquiera como DLC apareció.
Personaje favorito masculino y femenino en Mortal Kombat. Masculino, Sub-Zero. Toda la vida ha sido Sub-Zero y siempre será Sub-Zero. Y femenino... yo diría que Sonya. Sí, Sonya. No, de a mí desde siempre me ha fascinado Sub-Zero. Y si hay figuras, pues yo las trato de conseguir porque sí... Sí me gusta mucho ese personaje. Oh. Tablas. Ahorita me salgo de esta llave. La voy para la silla. Hey. Por eso sí pagué... Más de lo normal por la figura de Sub-Zero del 11. Porque esa figura voló. Y las pocas que había sí costaban mucho. Y otras no tanto. Y así que aproveché. ¿Te gusta más Sub-Zero en forma humana o como Cyborg? En forma humana, con su traje de ninja. De hecho, Sub-Zero tenía trajes muy buenos en el 11, en su forma así normal de ninja. Muy, muy buenos que están. A ver, yeah, ok. Sí, porque en Cyborg no se aprecia gran cosa de detalle. Aparte duró un pedo en el 9, así. Y nada, que te hagan remake del Mythologies bien hecho. Es que tienen mucho material por hacer ellos, pero... Como que ellos ahorita están enfocados más así en hacer juegos de pelea. Un juego de aventura tipo Conquest sí le iría muy bien, pero... Primero sale el Injustice 3. Que hagan eso. Me pongo de una buena vez el... La madre esta de acá. No, porque es el Mythologies. Está hecho con las patas y tiene un gameplay muy feo. No, ponlo ahí, Claire. No creo que Injustice 2 vaya a tener una secuela, tristemente. Pues por ahora creo que no. Yo digo que por ahora no. Quién sabe dentro de unos años, pero por eso hicieron el 12. Porque es el que deja más que Injustice. Ya tengo que ir para allá, rayos. No, y para mí mejor, porque digo, Injustice no... Comparando con Mortal Kombat, pues no me gusta tanto. Tiene lo suyo, pero... Mortal Kombat ha sido toda la vida, entonces obviamente prefiero más Mortal Kombat. O sea, me alegró la noticia cuando supe que le iban a dar preferencia al 12 que a Injustice. ¿Le pusiste los pasos de chillido al Tyrant? No, de hecho no, porque pues José dijo que para que haya más seriedad. Pero igual con Leon sí se los pongo. Fuck. Oh. Shit. Ándale. Y para con Leon sí le pongo los pasillos. Acá vamos a ponernos serios y luego ya con el otro ya puro desmadre. Y troleó a Ed Boon, sí. Pues se le adelantaron, qué bueno, porque este vato siempre anda con sus troleadas y dándoselas de misterioso. Y nunca íbamos a saber cuándo iba a salir el juego. Y ya le pararon el pedo y qué bueno. Se la regresaron bien sabroso. ¿Cuál es el peor Resident Evil en tu opinión?
De la saga numérica, yo diría que el 6. Porque es el que está muy alejado en cuanto a terror. El 5 tiene lo suyo, tiene acción, no tiene nada de terror. Pero me gusta el 5 porque sale Jill y Wesker se luce como villano. Aparte porque tiene escenas muy acá de película, el modo historia. Y tiene también buen soundtrack. Pero el 6 es el que de plano se aleja del todo de lo que es Resident Evil, o sea, zombies, terror. Pura tiradera de disparos, pura acción, puras explosiones. En cuanto así a terror, creo que el 6 es el que sale a ver mucho. Aparte que su villano, uno de los villanos ahí del 6, no me gustó mucho, que Simmons. No me gustó ese villano. Ni Carla, el clon de Ada, tampoco me gustaron como villanos. Para variar la campaña de Leon. Sí, hay que variarle con Leon. Aparte que esta música sí te pone nervios. En cambio, con el chillido le mata todo el terror. ¡Ay! No sé ni por dónde ir, ¿eh? Creo que muy por acá. No me acuerdo bien, con Leon era por abajo, pero acá en la ruta de Claire no estoy del todo seguro. Ah, con de carajo. Ah, ya sé por dónde irme, por la estación, claro. ¿A ver un Resident Evil 9? Posiblemente. Pero yo no sé si vayan a seguir con los Revelations, porque supuestamente el Village iba a ser un Revelations. Es Iván Drago, es el Dolph. Yo no sé por qué no han hecho un mod de Iván Drago con este. Si se parece la cara. Y que diga, I must break you. Pero pues no se les ha ocurrido. De hecho no he checado Nexus Mods si han hecho algo, pero no creo. Poco probable que lo hicieran. Ah, ok. Ni modo, tendrá que ser a la... Ni modo, una granada normal. Para aturdirlo. O pelar gallo. Ni modo, vámonos. Igual se la aviento ahí arriba. Hijo de su madre, ahí vienes. Vamos a igual a ver si lo puedo perder. Ah, no, es por acá. A parar tranquilo porque el Tyrant... Se comprobó que él escucha los pasos. A donde uno vaya. Entonces. Mejor ir tranquilo. Agarro esto. Esto. Y me voy a la oficina de los Stars. Oh, Dios. Oye. ¡Hijo de tu pinche! Dame a la chingada, pinche acosador. No sabía que se metía ahí. Bueno, acá ya no se mete. Oh, Dios. Gasté una granada por nada. Ok. Se me fue el pedo bien gacho, ¿eh? Pasar a la metralleta. Me gusta más la metralleta en su forma normal y no con silenciador. Se escucha más chingona con sin silenciador. Vamos a hacer el... Déjame de una vez. Ya hago todo eso. Para...
Ya cuando me salga de la estación no volver. Uno puede volver, pero ya no, ya no habría gran cosa. Eso es 4. 1, 2, 3, 4, 6. Vaya que cuando jugué por primera vez sí me la pasé muy mal con el tío este persiguiéndome. 4 es el 1. 5, 2, 7, 5. Órale, güey, que es del Taranta. Nah, de hecho, es raro que a mí me mate aquí. Muy raro. Pero la primera vez que sí lo jugué, pues claro, sí me la pasé muy mal. Y me bloqueé de que para dónde irme. 3. 4. 5. 6. Ok. Para ahorita voy a arriesgarme a ir a la armería. A poner el siguiente botón. Voy a esperar que ya se largue. Tom. Pinches bototas que trae. De hecho, no hay mods. O sí, hay mods que se metan a la zona segura. No he checado eso, ¿eh? ¡Y! ¿Y andas? No se va a alargar, ¿eh? A mí se me hace que va para donde yo voy. Y se fue para allá. Déjame camino lento. Para que no me escuche. Porque si corro me va a escuchar. El Tyrant alcanza el 15. Ay, qué botones, A ver. No me digas que ahí vas a subir. ¿Cuál es el enemigo más castroso de este Resident Evil? El Tyrant. Porque no lo puedes matar. Al menos por un... Con Claire no lo puedes matar. Birkin se encarga de eso. Pero... te hace pasar un mal rato. Los zombies, pues, están de agua. Los Lickers, pues, también. Pero este es el que te hace que no explores a gusto. Es por eso que yo en el remake del 4 yo no quiero que haya persecuciones de ese estilo. ¡Hijo de su pinche madre! Donde no se decidía el pedazo de mierda. ¡Oh, le fallaste! ¡Bye! ¡Wow! ¿Qué andaba haciendo ahorita? Que no se decidía. Pedazo de mierda. Ok, vamos a ponerla en chinga y pues vamos a poner... No. Y paró la música, ¿eh? Al rato el Vitores, no, me van a cagarla si lo meten como perseguidor. ¡Hijo su...! ¡No, la abrí! ¡Pinche Wolf! ¡Llégale! No agarré esas cargas, igual al rato... A ver... No, déjame intento a ver si puedo hacerlo rápido antes de que me llegue. A ver... ¡Oh, sí se puede!
No las voy a dejar ahí. Me te pierdo la pista ahorita. No mames, puro pinche círculo. Oh, Dios. A ver. Listo de fuego por si me topo el Iker. Ay, Dios. Bueno, tengo el escudo. Te la pellizcaste. No, mames. Así me la pasé yo cuando lo jugué en la primera vez. Ahorita porque no lo traigo fresco el juego, si no. No, tengo que apuntar con Marvin. Dejo la metralleta. Esto. Cuchillo los dejo. Ahorita me voy a curar. Ah, este mono te hace pasar bien mal el rato. Demasiado. Igual creo que uso una hierba verde. Está normal. Dejo esto. Me guardo y ya también ya voy a la biblioteca, que es donde tengo que ir. Maldito Licker, siempre me arruina la partida. Sí, es lo malo de que tú corres y ya te llegó. Ya lo iba, ahí va el mono. Bueno, yo voy por acá. No mames, ahí vienes otra vez. No sé si ahí viene, pues yo me voy ya. Que yo no sé si corro, me vaya a escuchar, porque ese güey tiene un oído, hijo de su madre. Me va a detectar. No mames, vi. Y el pinche Marvin también se une al mame. Y no me traje segadora. Anda más acosador de lo normal, claro. Vamos a ver si me da tiempo de hacer esto. Oh, madre, ahí está. Órale, vámonos. El sape caído al Marvin. Se va levantando el pobre güey. Ya le dio un pinche sape bien dado. Eso papo bien. Pobre güey. Pues no, levántate. Deja de mato a estos. Adiós. De hecho, está botana que pasa y ¡pum! Les va pegando. ¿Y qué tal, Lana? ¿Sí te da ganas de jugarlo? ¿Este? Con estos momentos de tensión. Siento que este provocó más tensión que la Dimitrescu. La Dimitrescu casi no sale para perseguirte en el juego. Lo malo también es de que por más que le disparas, no la tumbas. No le haces nada. En cambio, al Tyrant, si le disparas un buen rato, sí lo detienes. Por unos momentos, pero lo detienes. Pero la otra no. Y tengo muchas ganas de jugarlo. Sí, es que está muy, muy bueno. A mí me gustó mucho este remake. Sí me lo pasé varias veces cuando salió. Aparte que tiene varios DLC que son gratis. De hecho, hace unas semanas jugué la demo en Xbox. Andamos haciendo el Spiro, mi amiga y yo. Sí, es lo malo de que los demos de este juego. Demo de este juego es de tiempo. Cosa que espero no lo implementen en el demo del 4. Pero como es Capcom, capaz sí lo hace. Como diciendo, ya falta poquito, ni modo, aguántense.
¡Y! ¡Pinche mono! Ahí está. A ver. ¡Cabrón! ¿Ya voló? ¡No! ¡Ahí está! Para donde voy, ahí está. Señor, no, mira. No se va y no se va. Hay rumores de que después de la conferencia de Capcom no iban a sacar la demo. Pues yo creo que sí es buen momento para sacarla. Porque creo que cuando salió el demo del 2, faltaba semana y media para que ya fuera lanzado. Gracias. Oh, ya se fue, qué bueno. No lo estás jugando en difícil, no lo dije que lo estaba jugando en estándar. Pero el Tyrant como que así anda de castroso. Ya después me lo aviento en hardcore. Yo más que nada pues para no perder tiempo y días en estármelos pasando, pues lo estoy jugando en dificultades normales. Tampoco en fácil, pero sí en normales. Ir a buen ritmo y no acabármelos tarde. Pero sí, después sí me gustaría jugármelo en hardcore. Digo, ya lo hice en el pasado. Aquí. A ver, vamos a ver el puzzle este. Esta madre así. Ah. No. ¿Ah? Muera. Ok. Ah, se va así el caminito. Ok. A ver, llegó. A ver. Pues lleva no. Ese es el que cambia. Ahí está. ¡Bum! Entonces creo que se va a llegar donde yo pensaba detenerme, que es en las... llegando a las alcantarillas. Y al cabo aquí sigue el puzzle del el área de Sherry, que no está tan difícil. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. Ay, señor. Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. There has to be a way out of here. Y lo bueno que aquí no salen zombies, si no, valiendo madre. Pues sí. Ok, vas por la muñeca. Que les digo, lo malo de cuando hacen películas de Resident Evil es que adaptan lo actual. Lo actual. No adaptan de los juegos de los, no, de los 90s, 2000, lo de lo más actual. Por eso cuando meto en la muñeca es como que, ah, estos güeyes vieron
gameplay o la historia del más reciente, del remake del 2. Y pues no debe ser así el caso. Debe de checar todo lo demás. Hacer una película, no meter nada más lo más nuevo del juego. Entonces. No, mijita, a ver. Círculo, pues cuadrado. No. Ahí está. Y. ¿Ah? ¿What? Estuvo muy rápido. ¿Qué onda, Alfredo? ¿Cómo estás? Estamos acá con la Sherry. La chava está. Te acabo de pasar una imagen cómo resolver los puzzles, a lo mejor te sirve en Discord. De hecho traigo una imagen aquí en el celular, la que estoy viendo. Es con la que ando resolviendo los puzzles de las estatuas, las combinaciones. De hecho, cuando yo grabo, cuando he grabado esta campaña, o sea, este juego, siempre uso esa imagen. Pero la gracias por el aporte. A ver, aquí no, con Share no puedo agarrar nada, es lo malo. Ahora, y para cuando. Y la compartiste ahí en el Discord en general. Para si cuando Alan lo juega y ahí lo tome en cuenta. Quién sabe, Alan, cómo lo se la pasaría cuando el Tyrant lo persiga. Se cargó a la hija del alcalde. Pero obviamente no sé cómo la mató. Pero no, es obviamente muy diferente a la original, que ahí sí la mató de un disparo. Where you going, Sherry? I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone. Just please. Time to teach some manners. Toma tus modales. Y así nació el dos caras. De hecho, el original cazaba a los demás policías. Sí, de hecho aquí hay una nota donde uno pone el C4 que dice que los va a cazar. Pero obviamente en el original sí se ve la nota más así de que acorde al personaje. Pero ha estado padre ver eso. Porque en el original sí pone que mató a un policía de un disparo en la espalda. Que le gustó verlo cómo se retorcía de dolor. Al ver sus ojos desvanecerse al estarlo viendo. Y tiene sus cosas acá buenas el original, It's all over now. Doors locked. Sí, está idiota. Desde siempre estoy idiota. Where are you? Show yourself. I know you're in here. Okay. The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be. Estar así como en caricatura. O sea, es que el brote sacó lo peor de él. Si ya estaba idiota, sacó lo peor. Siento que es lo que pasaría con la sociedad si pasara algo similar. Sacarían su peor lado. Robar, matar o torturar por gusto. Como en The Last of Us, sí, en The Last of Us es lo malo, que es lo que te digo, de que si llega a pasar algo va a ser como en The Last of Us.
que si me pongo aquí no pasa nada. Pero obviamente aquí en Resident Evil es, ese aspecto está muy light, no como en The Last of Us, que es más notorio y más gráfico. Señor, ¿está bien, señor? ¿Le ayudo? ¡Señor! ¡Señor! De regreso. Fuck is my key. Se ve. Buen stream, me tengo que ir. Tengo universidad hoy, nos vemos otro día y suerte. No, hombre, muchas gracias por pasarte aquí un ratillo en el stream. Ya sabes, voy a hacer stream casi a diario, jugando todos los Resident Evil hasta que salga el 4. Aquí vamos a andar. Que tengas bonito día. Ahí estamos viéndonos en el siguiente stream. Lo embarazó. Ahora con Claire. Ya va a ser lo último que vamos a ver del Tyrant. Ah, ya lo que sigue ya no es tan tedioso como lo que ahorita nos tocó. What are you talking about? Don't waste my fucking time. Bring me the pendant or Sherry dies. The pendant? What do you need it for? Do you want the girl to die? Fine. Va a tener un mini Iron, sí. The orphanage. Pero lo bueno que ese va para la calle. No creo que se vaya a las alcantarillas. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. Ah, mira, este me colgó. Pues qué se creyó. Damn it. Just you wait, asshole. Ahora, ahorita no, ya no voy a guardar. Ya es en lo que sigue, ya es muy tranqui. Entonces, dejo. Me llevo, está bien de vida. La llave esta, ¿dónde se usaba? Ah. Mapa. Segundo piso, primer piso. Usé en el estacionamiento. Ah, ya sé dónde me faltó. Ah, pues para allá voy. Sí, cierto. Ups. La voy a usar. No sé por qué queja mucho de la lluvia en el remake del 4. O sea, aquí se ve normal la lluvia. No sé por qué no las... Porque sí vi esa escena en la que se quejaron mucho. Y sí se ve rara. Pero no sé por qué no la hacen así. Y son los mismos que hicieron este juego. Los mismos directores. En donde atraviesa la pared de Mr. X. Ahí ya fui. Y fue con la llave del corazón. Entonces creo que la que no abrí fue la de la galería de tiro. Creo que ahí no la abrí. No me checo, al cabo que está cerca. Porque esta ya la abrí. Por aquí accedí. A ver acá. En la que me faltó. A ver. No, fue esta. Pues. Pues ya con esto ya la atraviesa. No se me hace que se vea mal la lluvia del 4. Pues que
Sí se veía extraña, pero así tan mal, mal, no. Pero digo, si la hacen así después, como aquí, pues se va a ver bien. Pero sí vi que varios estaban quejando de que no, que la lluvia, que se ve mal y todo ese rollo. Y claro, este no se puede ir. Bueno, te vas sin despedir, mendiga. ¿Ahí vienes? ¡Oh, ahí viene! ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué onda? My Flex, ¿cómo estás? My Flakes. Ay, le saco. Hombre, esto lo va. Ulusas, te sales de la ciudad porque te sales atropellando a todos. Lástima. Bueno, que para este punto ya el. ¿Cómo se llama? Tara no viene. Está raro que no venga. Es como que esta área muy amplia. Es todo genial. Pues no. Nos van a dejar con los perritos. Ahí está. Dale. Ahí se va a quedar, señora. Pues sí, sí me gusta Mortal Kombat, pues es uno de los contenidos más vistos de mi canal. Lo juego desde que tenía 5 años, o sea, conozco la franquicia desde que tenía 5 años. Pues sí, andamos a la espera del 12, que no sé cuándo vaya a salir. Oh, sí, ándale, qué bueno. Lo bueno que los perritos no se mueren, no se tardan en morir como los zombies. Siento que estos son más letales que los zombies. Ahí está. Yo creo que deben usar algo antes de junio. Es que andan diciendo que posiblemente en la Evo es de julio o en el E3. Pero a mí se me hace raro porque yo creía que la E3 ya le habían cancelado por completo. De que ya no iba a haber eventos de esos. Ahora salen que sí. Y pues la E3 siempre es en junio. Entonces a jugar para junio se van a esperar para anunciarlo. Oh, perdiste. Pero ya saben, apenas salga Mortal Kombat, pues va para el canal. Hang on, Sherry. Con madre, un orfanato, la familia viene aquí a buscar niños y se topen con esto. Como que no es nada bueno, como que no, de regreso. No viene al caso eso. Me abrí la probabilidad de un anuncio pequeño. Le jodí la vuelta de Boone. Pues qué bueno, o sea, es lo que andamos hablando hace rato, de que qué bueno que se fregaron a Ed Boon en ese aspecto. Para que no ande con sus misterios y ande ahí alborotando a la gente. Pero pues ojalá sea pronto. Yo supongo que a lo mejor al anunciarlo ya sale algo de la versión en latino. Porque
Todavía falta un buen rato para que salga el Mortal Kombat 12, porque todavía falta el anuncio. Faltan los Combat Cast, que son uno por semana en los que muestran personajes. No sé en esta ocasión cuántos Combat Cast van a ser. Todavía falta el tráiler del modo historia. Y es cuando ya se va a acercar el lanzamiento del juego. Todavía falta un buen rato para eso. Porque digo, entre esas cosas, ahí fácilmente se va como mes y medio. Mes y medio de puro anuncio y luego ya sale el juego. ¡Ay, cabrón! Jesus Christ. Y ya dio a luz. Es niño o niña aquí. Pobre mujer, hasta salió volando. La verdad quiero ver personalmente personajes de la 3D. Pues aunque siempre es interesante. Y de hecho es lo que dijimos hace rato, que queríamos ver nuevos personajes, o sea, personajes anteriores, de entregas anteriores, como Ashra, Yare, Shujinko, Taven, Dagon. Personajes que ya no vimos, Hotaru también, Li Mei, Nitara. Pero falta ver qué traen en mente ellos. Ah, claro, este Whis merecía sufrir más. Peor, de peores maneras. Ahora estaba padre que el Tyrant lo matara. Déjenme abrir, me persiguen también. ¡Ah! Fíjate bien, deja morir la Claire. En la cara. Pobre güey. A ver quién para Mortal Kombat. Ya te mató al pobre Dolph. Y aparece la mamá del año. Open your eyes. Hold still. Not infected. Sobre lo que quiero. Todo quiero a Javi, Konaga, Jotaro, Sarina, Reiko. Sí, sí. Sarina también. O sea, hay muchos personajes que vale la pena que vuelvan. Luego con gráficos actuales más. Y no vuelven. Apenas salga el juego, tienen que volver como DLC. ¿Cómo detesté en las dos campañas a Ned? Sí, cae gorda. Aquí más. Sobre todo aquí más. Vaya madre del año. Por eso cuando ponen de que, ay, que está muriendo, es como que, ay, ya muérete. Tuvo un momento muy dramático para que uno sienta simpatía por ella, pero pues no, ni eso. Y tampoco mía. Yo la odio, pues, para mí. Y por ponerle trampas castrosas. Ajá, quito esto. Yo creo que con eso más que suficiente. Incluso... De hecho, a mí... Bueno, pues sí. Aunque a mí no me gustaría que volviera Tania. A mí Tania se me hace un personaje muy detestable. Y pues supuestamente está muerta. Pero a quien sí quisiera ver es a Sarina. Ya estará genial verla
cómo luciría en la actualidad. Digo, me gustó mucho su diseño en el 10. Eso que salió poquito. Pero y vuelva. Hagan fila para disparar la net. Y sí, a mí me gustó mucho su diseño. Eso que es un demonio. Espere, vamos a matar a estos. Uno. ¡No! ¡Te pa' allá! A este con puro disparo. Pero Netherrealm le teme a la actualización de mostrar un poco de piel. Sí, es lo malo, ¿eh? Es lo que también a mucha gente no le pareció, de que los trajes estaban como que cubrían mucho a las mujeres. Mientras que en el 9 nada que ver, era todo lo opuesto. Yo no sé qué rollo. Es lo malo, ¿eh? La van a poner todas tapadas. Cuando antes no era así. Y no había ningún problema. Pero a ver ahora cuando salga, a ver cómo las van a poner. Fíjate, voy a acabar justamente a la hora que había dicho. Sherry? Why didn't you stay in the house? It was safe there. Hey, Sherry. Scarlett se ve muy bien, ¿eh? I was scared. Me gusta más Scarlett con el pelo suelto, largo. Con el pelo corto no, y con el chongo no. Me gusta más el pelo normal con el fleco. Ahí se ve muy bien. Sonia también se ve padre, o sea, la versión joven. Tiene buenos trajes. Agarra mientras todo. Y o sea, hay varios trajes que tapan demasiado el cuerpo de las mujeres. Un claro ejemplo es Jade, que también le tapan demasiado el cuerpo. Kitana más o menos, o sea, no se le ve mucho. Aunque está padre un traje que tiene ella como japonés, no me acuerdo cómo se llama. Pues está muy padre. Y creo que yo lo usé en los diálogos. Lo grabé hace el año pasado. Pero. Y pues también casi también tiene trajes así que le tapan todo el cuerpo. La hacen ver muy señora. Mientras que es una persona joven. O sea. Ojalá no la caguen en ese aspecto. La neta. Creo que no. Pero Jade se ve bien, Kitana y Sindel son las que mejor destacan. Ah, sí. Sí, sobre todo Sindel es la que más destaca de las tres. Pero eso ya lo veremos cuando anuncien el juego. Yo por eso, yo trato de sorprenderme con lo que anuncien. Yo por eso, no, a mí no me gustan las teorías ni estar ahí viendo de qué va a tratar todo ese rollo, quiénes van a salir, porque al final sí decepciona. Por eso hay que esperarnos a que salga ya el juego. Un anuncio para ver qué es lo que... quiénes van a salir. Pero en cuanto a la historia, no me gusta ver teorías. Porque a lo mejor es algo que está lejos de lo que ellos tienen en mente. Pero ojalá salgan buenos personajes anteriores. Y que no maten el juego tan pronto, eso sí. Que le den el apoyo que se merece. Y dure mucho tiempo sacando DLCs. Ah, el traje de Kaitin está muy... Está raro. De hecho, sí tengo varios. Tengo el de Kotal, tengo el de Barraca, tengo el de... creo que también Cabal tiene, ¿no? No me acuerdo. Y Scarlett. Sí, tienen trajes muy buenos, eso sí.
Pero bueno, amigos, aquí voy a terminar el stream. Dentro de unas horas, como a las 9:30 por ahí, me conecto. Y acabamos la campaña con Claire. Y ya mañana, pues empezamos la de Leon, eso sí. El de Sin... No mames, Streamlabs, eso no dijo nada malo. El de Sin del Dragón Negro está chido. Ah, es el que más me gusta, el de Sin del Dragón Negro. Buenísimo. La versión roja, porque está la versión rosa, es como que no tanto, pero la versión esa está chingona. Por eso yo la puse en el video de los diálogos. Que me gustó mucho, mucho ese traje. Los ojos se le ven con ganas a los personajes con esos trajes. Y bueno, amigos, gracias por haberme acompañado aquí en este ratito que hice stream. Ya saben, al rato vuelvo, sirve que como y descanso un poco la garganta porque ahorita la siento como seca. Ya ni tomé agua. Y pues bueno, vuelvo un rato más y acabamos la campaña con Claire. Y claro, Sub-Zero también se ve muy genial, eso sí. Adiós, Dana, gracias por habernos acompañado. José y Mifley también. Gracias por estar aquí. Hace rato, pues Leon aquí andaba, regaló suscripciones. También muchísimas gracias a él. Y pues bueno, amigos, espero verlos al rato aquí. Y acabamos la campaña con Claire. Gracias, José. Gracias, Dana. Es lo que voy a hacer, ¿eh? Cuídense mucho, amigos. Nos vemos dentro de unas horas. Y Alfredo, al rato me conecto como a las 9:30, más tardar 10. Acabo la campaña de Claire y luego ya le damos. Y a ver si al rato nos vemos.